Excelentísimo fin de semana. Hoy vamos a mostrar desde el segmento Revienta las Ventas, un lugar donde es muy visitado por muchas personas, Pingüino al Paso. Es el lugar de batidos donde las personas vienen a disfrutar por aquí entre amigos, compañeros, entre parejos. Y bueno, en fin. Vamos entonces por aquí, acercámonos un poquito a dialogar con la persona que atiende. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Nombre? María Zambrano. A ver, coméntanos, María, ¿qué es lo que usted ofrece? ¿Cuáles son las variedades de batidos que tiene para toda la clientela? Tenemos la variedad de batidos: aguacate, mora, frutilla, guanábana, melón, maracuyá, piña, chocolate, todo eso, de Oreo, coco. ¿De todo hay? De todo hay, todo un poco. Okay. Hay dos variedades, que son los batidos sencillos y los especiales. Sí, los especiales también son de cualquier fruta que usted desee. Lo único que hay que decorarlos, nada más. ¿Ya? Y bueno, y háblanos de ese toquecito especial que le ponen al batido especial, redundando la palabra. Solamente el batido especial que lleva un poquito más congelado, que lleva frutilla, durazno, bizcotela, galleta de amor, besito, así, cosas, o sea, un poco de dulce y un poco de frutas. ¿Y el afrodisíaco? Es el borojó completo, lleva aguacate, extracto de malta, huevo de codorniz, criollo. Alguien que haya venido por aquí y le haya pedido dos veces, oiga niña, ¿sabes que me funcionó la afrodisíaco? Deme un trito más, ¿de repente ha pasado? Sí, sí funciona todas las veces. Sí funciona, seguro que funciona. Sí, sí funciona. ¿Todo comprobado? Sí. Todas las veces vienen a pedir eso, batido, de $3, de 5. Ah, los precios, por ejemplo. Por cierto, ¿desde qué precio tiene? Hay el precio de $1.50 hasta $5. Ya listo, entonces vamos a saborear para que ustedes se den cuenta, seguidores de Ciudad Día. Vamos a pedir un batido de mora. Listo, vamos con el batido, vamos entonces, niña, con la preparación. Así es como lo hacen, le tiran la leche de vaca soltera. No, ese es el azúcar. Azúcar, listo, vamos rapidito por aquí. Eso, ahí va la mora. ¿Qué tanto de mora? No, ¿qué tanto la... no demora el tiempo, sino qué tanto le tiran de la mora? Un vaso de 10 onzas. Ah, ya. Listo, un vaso de 10 onzas, no sé qué tanto será eso, pero bueno, ya lo dijo aquí la chica. Ahí va la leche. Listo, tiene todo preparadito. Qué ricazo, miren ustedes. Le puede acompañar con una tostada, mixta de queso, de jamón, en fin. Vea cómo se está licuando allí. Si a ustedes se las antoja, estamos aquí cerquita, en la avenida Chones, frente al Parque Central. Frente al Parque Central, donde están todos los puestos batidos. Pero les recomendamos aquí la atención muy esmerada en Pingüino al Paso. Como ustedes los están viendo, ya está un delicioso batido para que ustedes se deleiten con esta sabrosura. Sí, hagan la invitación mientras se hace el batido, la invitación a todos los seguidores de Ciudad Día para que le visiten. Sí, que vengan aquí a consumir al frente del Parque Central los batidos, que son deliciosos. Pingüino al Paso. ¿Cuál recomienda usted? El batido de borojó completo. Para mí que en verdad sí le ha funcionado porque usted lo está recomendando. Ya listo entonces, ya está por allí el batido de mora, que no ha demorado para nada, pero que sí tiene un sabor exquisito. Listo, ya está, apagan la licuadora. Ahora sí, vamos a saborear este riquísimo batido que muchas personas del Carmen y turistas vienen a este lugar para disfrutar. Y miren ustedes, vamos a disfrutar. En la próxima pido de borojó, a ver si... si funciona, pido nuevamente. Vamos nuevamente. Ricas. Entonces, usted no me deje tomar este batido solo. Venga por acá, que estamos en la avenida Chone, frente al Parque Central. Desde el cemento, Revienta la Venta. Nos despedimos para ustedes, seguidores de Ciudad Día. Muchas gracias.